sé, paquete de Amazon. ¡Qué bien! ¡Un boxing! ¿Hola? ¿Quién es? ¡Qué paquete más raro! Hola, me he llegado. Chavales, nuevo vídeo, nuevo vlog, nuevo canal por aquí, por el canal. Seguimos activos, vídeo diario. Y sí, volvemos al vídeo diario, volvemos a las locuras, porque estamos ya por fin en la mansión del Team 5. Aunque, bueno, son los últimos días por esta casa. Ya os lo comenté hace unos días. Nos vamos de esta mansión, nos vamos todos. De hecho, ya lo anuncié hace un tiempo por aquí. Pero me pasan unos días para acabar de recoger todo. Y yo con mi bandera de Estados Unidos, aún echo de menos ese bonito país, el cual nos ha dado muchas, pero que muchas experiencias. Vamos a ir a mi habitación para que veáis cómo está ahora mismo, porque está bastante desordenada, ya no queda nada. De hecho, mirad esta parte de arriba, que ya no hay nada. Y si entramos por aquí, o sea, mirad, que aquí tenía las placas de YouTube, ya no están. Aquí tenía como unos LEDs, que ya no están. Aquí tenía la pecera, otra mesa aquí, que ya no está, pero me falta por recoger lo que sería el setup, que estará con nosotros unos días. Y bueno, la verdad que echaré de menos esta bonita casa. Ha sido bastante especial para mí. Pero bueno, a la hora que presento... Joder, ¿se acaban de pegar el timbre? Sí. Bueno, eso es lo que os decía. Habrá que presentar lo que serían los nuevos integrantes, la nueva casa, dónde va a ser. Todo. ¿Otra qué cojones? Pero si yo pensaba que era Amazon que me pidió un paquete. ¿What the fuck? ¿Cómo se acaba de pegar el timbre? ¿Pero? ¿What the fuck? ¿Pero esto qué es? ¡Oh! ¡Hostia! No me lo puedo llegar a creer. El preso de mierda. ¡Ataquito! ¿Qué hacen en casa estos locos, bro? ¿Cómo que ¡Ah, que te escucho! Quita esto, bro, me cago en todo. Voy a quitar la bandera ya, voy a dejarla. No sé ni dónde dejarla. Voy a dejarla por aquí, chicos. En teoría, hoy venía la hija del preso loco y su novia, ¿vale? A casa. Pero, claro, o sea, no está. O sea, están los dos. La hija no está. Así que dame un segundo. Bueno, a lo mejor está y no se veía por ahí, porque a lo mejor es pequeña. ¡Da fuck, bro! ¡Vente, vente, vente! Yo me estoy poniendo nerviosa, Rami. Voy a mirar. Tú comprueba que nos abres. Sí. Ataquito, me está siguiendo esta loca. No sé quién es. Ayuda. Vale, chicos, os recuerdo como nunca que ya sabéis que si queréis más vídeos como estos, más locuras para aquí por el canal, dejar 25.000 likes en este vídeo. Todo el mundo reventando este botón de aquí, suscribiros a full para llegar a esta cifra de suscriptores cuando antes, porque ahora somos estos de aquí y hay que llegar a estos de aquí ya de ya. Y recuerdo, chicos, que entre todo el mundo que comente en los vídeos saldréis por aquí por pantalla. Así que bueno, un saludo por aquí muy fuerte para Unai García, un saludo también para Raquel27 y para este nombre extraño que no sé qué pone, pero bueno, un saludo muy fuerte para los tres que ponen aquí fueguitos, emoticonos y demás. Así que bueno, si queréis salir en los vídeos, ya sabéis, simplemente gente, comentar cualquier comentario random en los comentarios. Y ahora sí, chavales, es hora de abrir a estos locos de ahí fuera. Ataquito, ábreme, por favor. Ay, déjame. Ataquito, me ha seguido. Me ha seguido. Que le está dando el brote otra vez. Vale, chicos, vente. Creo que tengo una cámara, habrá grabado todo. A ver quién hay. Médicos no, médicos no hay. ¿Quién es? El loco y la otra. El loco y la otra. La Chori. ¿Y la hija? Rami, no hablamos. ¿Y la hija? ¿Y la hija? ¿Cómo que no está la hija? ¿Que no hay hija? ¿Cómo que no está la hija? Que no hay hija. ¿Pero que no está? Te lo he dicho. ¿Y qué hacemos? No sé. Han mentido, o sea, que no tiene ninguna hija, bro. Fuera de aquí me han mentido en la cara. Bueno, a lo mejor la tienen bueno, en el coche, yo qué sé. Hacemos un plan, ¿vale? Voy a rodear la casa, voy a saltar por ahí. Y tú diles que no estoy en casa, ¿vale? O sea, que no estoy. Les dices que hasta que no venga la hija, no entran a casa, ¿vale? O sea, que lo retengo un poco, ¿no? Obviamente, bro. O sea, voy a intentar espiar lo que sea porque me han mentido. O sea, creo que no tienen una hija. Esto, no sé, no sé cómo habrá acabado. Así que déjame la cámara, tú ves para allá entretenerles y yo voy a dar la vuelta a la casa. Lo que no quiero es que me vean, bro. Están ahí al final. Vamos a saltar por aquí. ¡Hostia! Esto está bastante más complicado de lo que pensaba. ¡Oh, va abajo! ¡Dios! Vale, chavales, estamos ya. Hemos saltado desde aquí. Vamos a ir lentamente para ver si están aquí fuera o no. Vale, poco a poco. Ya sabéis, gente, que si os molan estos vídeos, tendréis vídeos exclusivos por mi cuenta de Instagram. Así que seguirme por ahí, lo veréis todo, chavales. Vale, chavales, están aquí, creo. Ay, Rami, que nos abra aquí, por Dios. ¿Qué pasa? Gracias a Dios, pero esto se falla. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué me están buscando a mí todo el rato? ¡Ataque al médico! ¡No, que me encanta! ¿Dónde está? Está el médico. ¿Vuestra hija? Pero nuestra hija, a ver, he intentado contactar con ella, pero no he podido. ¡No he podido! ¡Rami, ¿dónde está la niña? Madre mía, pero ¿qué cojones están haciendo estos locos, bro? No estoy entendiendo nada. Es que no se entera de nada, que no sé qué le pasa, que tengo que ver a Tak. Rami, si hubiera Tak, nos ayudábamos a salir de la cárcel y a estar aquí en esta casa, pero con la condición de vuestra hija. ¡Pero que no sabemos dónde está!
Obviamente, es que la condición era esa, bro. O sea, que no saben dónde está la hija, o sea, que igual... Madre mía, estoy flipando. O sea, realmente, chicos, no saben dónde está la hija, no saben si ha desaparecido, si ha muerto. Rápido. Vale, chavales, ¿qué cojones? O sea, han intentado entrar a casa para buscarme, pero claro, han venido los dos, pero no está la hija, que es lo importante, que es a quien quería ver yo y a conocerla para saber realmente si son ellos los padres reales de esa hija. Bro, Adrián, ¿qué haces, bro? Están locos, bro. Es escucha, bro, ¿y la hija dónde está? La hija está seca, ¿no está? ¿Pero cómo que está seca, bro? ¿Dónde está? A ver, fuera, bro, ha dicho que no ha podido contactar con ella. Pero es que hay dos opciones, o que la hija no exista, o que haya desaparecido, o no sé, o que esté muerta, bro. Vale, muerta no creo, pero es que... Bro, o que, en plan, que no sé, que la hayan matado, pinche, que llevan mucho tiempo en la cárcel, bro. Han estado en la cárcel, la gente que está en la cárcel, pues... Ya, mira, ¿sabes? No mira, sé. Mira, yo creo que hay dos opciones, o que se ha alimentado para que les ayudemos, o que la hija sea mayor y no quiera saber nada de ella. No sé, bro, pues a ver, deja de pensar, ¿qué hago yo con estos dos ahora? Bro, voy a abrir la puerta, porque claro, no tenemos opción aquí. Bro, pero ¿qué hacemos? Pero si no tienen la hija ni nada, ¿qué vamos a hacer con ellos, tío? Bro, voy a echarles y... Hola, oye, ¿dónde estabais? Es que... ¡Ataquito! ¿Qué haces? Escúchame, a ver, aléjate. Fuera de la casa, los dos, vamos para afuera, ¿ves? ¡Adiós, es un mentiroso! Yo no sé nada. Escúchame, pero... la condición era que os sacábamos de la cárcel, pero la hija, ¿dónde está la hija? Es verdad, ¿dónde está la hija? ¿Dónde está la hija? No, es que... Parece que me estáis mintiendo en la cara. ¡Que no! ¡Él es que miente! Él os ha mentido porque ha dicho que si no está la hija aquí, no entráis a casa. Y es lo que hay, punto. O sea, ¿dónde está la hija? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Ha muerto? Pero es que yo creo que se ha alimentado. ¡Que no! Es que no lo sabe. Él sabía dónde estaba. Vale, el nombre. ¿El nombre de la hija? Ya está. Es que estoy flipando. Hacemos una cosa. Tendréis el contacto de vuestra hija, ¿no? El número lo tiene Rami, sí. Yo lo he visto en su teléfono. ¿Lo tienes? ¿Ah, sí? Yo lo he visto en su teléfono. ¿Tengo el número de mi hija? Ah, pues dámelo, saca el teléfono. ¡Magia! Y hablaremos después de esto, ¿eh? Vale, a ver, dame el teléfono. Déjamelo. Toma. A ver, creo que es por aquí, hija. Rami, por Dios, los contactos. Los teléfonos están en los contactos. Vale, a ver, chicos. Si escribimos hija, hay un número. Vale. Bueno, hay un teléfono. Vamos allá a pulsar y vamos a llamar. ¿Ha sido todo? Este es el mensaje del contestador automático. Bro, que no lo coge, bro. Que no coge el teléfono a tu hija. Lo te lo ha apagado. Pero bueno, voy a llamarlo otra vez. Llama. Callaros, por favor. No lo coge ni para atrás. ¡Ish! Todo. ¿Pero dónde está la hija? ¿Dónde os la habéis dejado? No sé. ¿Qué dónde está? Pero si son presas, lo que van a saber, tío. Hemos olvidado de cosas. No. Otra vez. Toma tu teléfono de mierda, tío. Joder, ¿y la hija qué? ¿Qué hacemos? ¿A casa no entraréis si no está la hija? Os lo digo yo así. ¿Pero por qué? Por favor. Ella es mi hija. Mira, ella es mi hija. Fuera, quitar, ahí se queda. Vamos, Adrián entra ya a casa. Bueno, ahí se queda. Fuera. Sí, ahí os quedáis. Vamos, vámonos rápido arriba. Que nos han mentido en la cara. Ya. Os lo juro que yo sé que hay una hija. O sea, la hija realmente existe. ¿Qué hace? Vamos rápido. Bro, que están completamente locos, tío. Se han puesto a llorar porque su hija no está. Pero luego la llamamos y sí existe la hija. Pero ahora que lo pienso, ya que ellos me han troleado con lo de la hija, ¿por qué no trolearles nosotros a ellos con una pequeña broma? Vale, pues chicos, hemos cogido estos dos petardos. Volvemos la carga, volvemos con las explosiones. Así que vamos a preguntarles si dieran una foto de la hija. Y si no conseguimos ver una foto ya de ella, sabremos que nos han troleado, nos han hecho algo. Y vamos a empezar con las venganzas. A ver, vosotros, escuchadme. Quiero saber si tenéis una foto de la hija. O sea, quiero saber la verdad. Una foto de ella. O sea, tú tienes el teléfono, ¿no? La verdad es que no lo he sacado. ¡Ay, no mire! Tío, pero a ver, escuchadme. ¿Sabes que 100% tiene su teléfono? Que está más guapo. ¿Qué hacéis con las gafas? Que está más guapo. ¿Qué haces? Escúchame. ¿Qué haces? Escúchame. A mí no me toques, chaval. Ya, ¿pero qué cojones estáis haciendo? A ver, quiero ver la foto. ¿Enseñale la foto? La foto. Ya después nos vamos a otro tema, pero enseñale la foto. A ver, va. Enseñame la foto. Es tan difícil, tío. Quiero ver la foto de la hija, ¿verdad? Claro. Aquí tienes la foto de la hija. ¿Qué haces? Aléjate. Rami, que nos echa. Escúchame. Mira, es que Rami, ya estoy. ¡Eh! ¡Coño! ¡Le reviento la cabeza! Hay que empezar a tirar petardos ya. Quitarle las gafas, sea como sea. Mira esto. Bro, que está completamente loco. ¡Gracioso! Bro, que está loco. Vamos a tener petardos ya, bro. Pero tíralo, a ver si le das. Vale,
pasado? ¡Llame! Hostia, que me ha visto. Me ha visto. Otra vez arriba. ¡Cuidado! ¡Cuerpo a tierra! Tío, ¿qué pasa? Vamos a tirar otro. ¡Ay, Robby! ¡Robby, corre! ¡Vaya putería de mierda! ¡Las gafas se... ¡De mierda! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Hostia! ¡Saca la cabeza! ¡Gafas, bro! ¡Las tenemos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hago aquí colgado? ¡No, joder, bro! Tenemos las gafas, bro. Esto es como que le hace como una doble personalidad o algo así. Sí, sí, no, sí, ¿qué sí. ¿Qué coño hace ahí colgado? Rápido, mira, se me ocurre una idea. Vale, chicos, hemos atado las gafas a un celo, ¿vale? Vamos a atarlo por aquí mismo en el dron, ¿vale? Y vamos a hacerlo volar lo más alto que podamos para ver cómo reacciona el loco al ver que sus gafas están literalmente en peligro y de que pueden llegar a romperse. Vale, las gafas tenemos. Mirad cómo están, se ven desde aquí, una locura. Vamos a ir para allá a trolearle. ¡Es un pájaro! Mira, 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 estamos bajando. ¡Eh, mierda! ¿Qué pasa? No sé qué ha pasado, ha perdido la señal. Ahora, ahora, ahora. Mira, 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 mira. Se les ve justamente por aquí. Vale, bro. Mira, 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 que estamos troleando, estamos troleando. No recógela, no lo puedo. ¿Qué cojones? No puede cogerla, mira, 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 mira. ¡Sí, el arma! Vamos para adentro, para adentro. Corre, corre, corre. A ver, escuchadme. Vosotros, va, para adentro, va. Ir para adentro, toma tus sucias gafas. No ¡mis gafas no están sucias! No te las pongas, es así. Ponte las que están más guapas. No te las pongas. ¿Me las pongo o no me las pongo? No te las pongas. Ir para adentro. Escuchadme, la condición era, te daba las gafas, pero quiero ver la foto de la hija, ¿sí, no? Bueno, bueno, pero es que yo no sé dónde está. Bueno, ir para adentro, ir para adentro. Vale, vamos a ir para adentro, chicos. A ver cómo acaba esto. Vale, pues ahora que estamos ya por aquí por casa, quiero ver la foto. Vamos, rápido, es la condición. No, vale, yo te la enseño, pero tampoco para tanto. Da igual, déjame ver. ¿Esta es tu hija? Sí. Bro, ¿cómo es? Guapa, fea, ¿cómo es? Vale, o sea, no veréis. ¡Así que te importa! ¡Cómo es mi hija! Si queréis ver la foto, chicos, la tendréis por mi cuenta de Instagram, ya que está ahora mismo pixelado. Pero el problema es cuándo vendrá a casa. ¿Vendrá a casa? Sí, no me has dicho que vendrá a casa, que... Ya, no, sí, va a venir a casa. Se supone que ya. No, que ese es mi paquete de Amazon que me dio, ¿no? No, no, que no pidiera 100%. No, no, yo sí. ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? Escúchame. ¡Es el paquete de Amazon! ¡Qué bien! ¡Un boxing! Calla. Hola, ¿quién es? ¡Qué paquete más raro! Hola, ya he llegado. ¿Cojones? ¿Es tu hija? Es un paquete muy raro, ¿no? Madre mía, chaval. Ay, pues yo no me acordaba, ¿eh? Su cara, qué guapa está. ¡Qué locura! ¡Hola!